Mierda, mano. Yo con hambre ni un pasajero ha pasado sin desayunarme aquí. Con la barriga más vacía que una fiesta de lápiz. Santísimo Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Mierda, loco. Y es verdad que no va a aparecer nada. Yo con más problemas que Omega y debiendo hasta el banquito de sangre. Coño. Oye, loco, lo que voy a hacer. Yo voy a agarrar el conchero y si le voy a decir que me llegue de allí, después le voy a decir que no tengo un chero. Y voy a la cafetería y me voy a desayunar sin un peso. ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¡Eh, motoconcho! ¡Echa para acá! Ay, papá, ya sí se me arregló el día. Con este cliente me voy a ganar yo lo que no ha hecho en 4 días. Ay, papá. ¿Dónde vamos, mi compadre? Toma, ahí a la cafetería. Ya no sonándole a Messi. ¿Tú qué vas a hacer para estar pendiente de mí? Ah, no, es morita. ¿Cómo que no es morita? 150. Hola, ¿qué vamos a castigar? Eso vamos, que apure. Hey, Johnny, ¿qué es lo que hay? Dame la bandida y un jugo ahí. La preparo completa. Dale, dale, dale. Todo, olvídate, olvídate. ¿Cuánto hay? Ya le digo que sí. Hey, dame dos más un jugo. Y que te canten 30 en la fortaleza. Ahí sí es duro, viejo. Ahora entonces. Yo parezco una soga amarrando a todo el mundo. Que apure, que va bien, ¿eh? Sí, claro, fue que se fue. Mierda, pedí ese cliente, bien. Siempre activo en mi máquina. Salí solito del callejón y le compré una mansión a mami de un mío. Papá, ¿cómo estaba la tostada? La mejor es que me he comido, loco. No, yo te la preparé con una receta especial. Ya tú sabes, nos vemos después. ¿Cómo que nos vemos después, viejo? Somos fiados. Somos 25, papá, ¿qué es lo que tú dices? El que está con Dios patea a los santos. Barrigas altas, corazón contento. Hola, corazón de Andullo, todo lo que yo tengo es tuyo. Bye, corazón de bruja, aquí usted se ve que no tiene ni una hora. Brindame una yumba. No, dale a una chapeadora. Bueno, ya yo estoy harto. Ahora lo que hace falta es una fría. ¿Dónde está el chino, man? Pero ya yo sé dónde lo voy allá. Me tiene que dar con la cancha. Pila de gente quillao, que los tigres están cotizados. Pile cuarto bien montado. ¿Dónde está el chino, man? Como el mao. Busca que yo no vuelvo para atrás, yo no vuelvo para atrás. Ay, tú me estás buscando, loco. Ah, bueno, me parece de cita por ahí arriba. ¿Para dónde? Allí que la felicita acá. Vamos, vamos, tato. Compadre, este sigue brindando, compadre. Este sigue no suerte, compadre. Vamos a beberle la cervecita. Ya, vámonos. Diablo, pero qué baile, bro, de tigre, hermano. Yo sin gasolina y ahí me hace llevar y los fiados. Si yo voy a estar ese acá, te lo doy una pela como le hizo Moza Chedi en los premios soberanos. ¡Fonsi! ¡Motoconcho! Ya botan ahí todavía. Ay, ese tigre no llega, mano. Yo creo que no envolvió el loco.
Mire, 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 que yo pensé. Y el tigre no paré, vamos a tener que pagar esta vaina. Compadre, él no volvió a nosotros, vamos a dejarle aquí de María ahora. Pelú aquí. Ya se fueron, los paraguayos, segurito que pagaron la cuenta, porque ellos no se iban a ir así. No pueden ver un pobre con un par de pesos de kilo de eso, porque vengo de un barrio. Me la voy a quitar yo en un colmado, tú verás ahora. Yo nunca he hablado mal de ti. Tampoco que... Mira, 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 mira. Siempre tan pendiente a mí. Mira, 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 mira. Vamos a ver este hombre, vamos a entrar a palo en todo. Vuelven a sacar, usted verá, y lo vuelven a sacar y le vuelven a entrar a palo y pasa uno por al lado y le da una patada como si fuera un perro. Y va el otro y usted oye a una mujer, ¡mátalo! Y después otra se asombra cuando ve que le dan con un palo y dice, ¡ay, Dios mío! Mierda, loco. 3 días metí en este hospital de tanto palo que me dieron. Hasta la gorra se me perdió. No vuelvo a hacer un descuido más nunca en la vida. Y ahora la mujer mía, ¿qué cuento será que le voy a meter? Será decirle que estaba por otro pueblo. Dame con un motoconcho aquí. El Moreno. Con amor. Llegó el Moreno. Con amor. La traigo de Colombia y la subo para Nueva York. Llegó el Moreno. Con amor. La traigo de Colombia. No, gracias, Dios. Mierda, mano, tan fácil que se busca los cuartos de cuidita. Hay uno aquí cogiendo lucha, mano. Cualquiera se tira para la calle. Ahorita empieza aquella a llamar y me da cuarto la comida. Ven acá y donde tú estás, ¿dónde está Paco y Jason? Dime. Mira, pues tú no me estás viendo el flow, yo vengo de Puerto Plata, mira. Sí, yo me voy a comer chiquitito a cuento, ¿eh? Trabajando, ¿qué te pasa a ti? Trabajando, pues ya mira. Trabajando. Hasta uno mango con la jefa. Sí, pásalo a la cola que tú sabes, no quieres esa porquería, tú estás loco. No te doy nada. No me doy nada, coño. ¿Qué es lo que tú te crees? Qué bacano, todo me está saliendo bien, hasta la mujer me botó. ¡Qué fuerte! ¡Va a llevar robo! ¡Ey! Dime. No,
¿Cómo? Déjame llamarlo. Hello. Hello. Mira tú, yo te dejé esta mañana sin comer. No, todavía no consiguió nada. Te quiero este imán, ¿y qué lo que? Ah, pues como un cuero que tú andas. Anda a ver lo que tú vas a hacer, porque yo me estoy muriendo del hambre. ¿Qué cuero y diablo tú me estás hablando a mí, mujer? ¿Tú por eso es que uno no consigue ni un maldito peso? Porque tú vivías zarando a uno, coño. Aló, aló. Ah, pues me cerró el desgraciado. Mierda, loco. Ahora me voy yo a una pela ahí. Y este tipo, fijará. Yo le pago después. Aquí estamos en Puerto Plata, vamos trabajando para allá. Es verdad. Y eso, mira lo que tú quieres, tú. Tú me invitas a beber un saborazo. No, no. Me dejas con la cuenta para allá, la cagada. Está perdido, estoy loco. No, no, man. Lo que pasó fue que yo me había comido una vaina, un dolor de barriga y fui al baño. Entonces, tú sabes, cuando duró mucho ahí, ustedes me hicieron abuela a mí, me dejan ahí solo. Pero eso y no a pie. Eso no te lo va a creer nadie. A pie me dejaban para allá. No, no, no me voy a ligar contigo, man. No, no, yo voy a usar con usted, man. Está allá, suelta eso, duro. Yo salí a brindar a esta gente, man, y me dejaron ahí a pie, me dejaron. Empeñado los tenis, vendía la pasola y a beber se ha dicho. Son los pedales, yo estoy regalando cuarto, dime quién es que hay que estar. Dude, ¿qué es lo que es? Está bueno, vamos, un trago. ¿Y la funda, dude? Pues ya lo que se la llevaste. ¿Eh, no te la llevó? ¿Cómo va a ser? Sí, pues salió a llevar. Ah, pues yo no sabía nada. Eso fue hasta sin pagar, ¿no? Yo lo voy a decir. No, y después me llevo la pasola también. Coño, puede tener una ladronazo. No, no, loco, lo voy a matar yo. Oye, no es acaroso. Aló, dime. Dime a ver, oye, diablo, este tigre. Loco, me robó los tenis, la pasola y me robó todo, mano. ¿Cómo va a ser? El mismo tipo de día. Pero hoy le voy a meter la mano bacano. Dale para acá, que estoy donde Martín me echó. Ah, pues tanto, yo voy para allá, yo voy a bajar con los hierros. Pues dale, dale, trae, trae todo. Yo voy a coger un motoconcho que tu pie está todo. Dale, voy para allá ahora. Acá yo tengo chavos y soldados que están puestos para guerrear. Ustedes saben dónde yo me paso, cabrón, te estoy buscando. Si ustedes quieren perder, me dan más espacio. Yo tengo chavos y soldados que están puestos para guerrear. Se mira, hablan de lealtad y ni siquiera saben lo que significa darle espalda y ya te quieren brincar la hasta que me muera, nada más me llama si quieren problemas, no bajen para la mona, para la golemo. Muchachos, que me ahorqué viejo, le di unos cuartos y tuve que hacer
¿Y por qué no te vas para el cielo entonces? Mira, allá arriba me quieren, estoy mala paga, viejo. Sí, hay de mala paga, viejo. Por eso que yo todo el tiempo vivo por la raya, mano. Yo soy un oso panda y no me pueden parar. Prepárense todos ustedes que ahora es que voy a descuidar. No estaba muerto, estaba de panda. Me dieron un par de tiros y eso no hizo nada. Me llevan al cementerio y ahora es que tengo cara. No estaba muerto, estaba de parranda. Tú me diste un par de tiros, pensaste que me mataste, pero ahora aquí no nada, ahora voy a cuidarte. ¿Y este quién es? Este es San Flamenco. Tú no vas para afuera, tú vas para él. No, viejo. A mí me falta un par de descuidos todavía. Aquí está esperando San Gelacio. Si no vas para él, no le rompo un brazo. Dios, man, qué maldita pesadilla. Y que yo en el cielo y para allá no hay nada que robar. Hasta matarme van a intentar matarme. Yo lo que digo, papá, yo no voy a ganar, que mira, ¿cómo me pongo los negocios? Muchos quieren matarme, mandan mi cuerpo para luego. Coño, me fue el agua. ¿Por qué me conectaron los días bomba ese adelante? Ya, pues la maldita bomba. Sello y todo tiene, ¿verdad? Pues manda ahí entonces, póngala por ahí adentro de una vez para que le demos de una vez que le estemos, para ver qué es lo que dice. Ay, mamá. Estamos jugando ahí, el camarín, ¿no vieron? ¿A cómo me son? Hay a 50 y a 25. ¿Qué fue que lo de 25? Se recuerda, yo le debo. Pero ven acá, loco. Tú no eres camarero de 225 pesos. No, viejo, yo venía a decirte que venía a pagar. No, oye, pero que tú tienes como 4 meses que no venía aquí. No, no, loco, yo te venía a pagar, porque estaba trabajando para Puerto Plata, loco. Ah. Sí, y no me han pagado. Pero oye, lo que vamos a hacer, yo tengo una bombita que tú la necesitas aquí. Entonces, lo que voy a hacer, te empeñé en 500 pesos. Entonces, tú me das cuenta los 200 que yo te debo, nada más me das 300. Pero acuérdate lo que tú me hiciste. ¿Y no, no, viejo, yo era porque estaba trabajando para allá, pero tú soy un hombre serio, viejo. Busca una gente por aquí que yo he engañado. Nadie, oye, nadie me tiene su boca a mí, porque yo a todo el mundo le quedo nítido. No, pues tú por lo menos le diste llamado, mamá, porque tú sabes por cómo. No había de Puerto Plata, tú sabes, para allá, uno para la jorunguera, para allá, que ni señal hay. Ni señal hay para allá, viejo. Consiguemos los 300 pesos, otra una bombita, viejo. Eso está nuevo, ¿no? Oye, tú me vas a resolver, está bueno. Oye, eso hasta plástico tiene. Así puesto que... Antonio, te lo va a buscar. Papá, pero oye, yo consigo en ti, viejo, ¿y? Viejo. Consigo en ti. Te estoy diciendo, yo... Vamos a hacer negocito, pero confío en ti, para que tú me traigas eso de una vez ahorita mismo. Yo tipo tan serio, viejo, que aquí en el baño nadie habla de mí, nadie, loco. No, dale, mi hermano. Pero de una vez, Ya, qué dichoso soy yo para matar a la gente. Confiando en ladrones. Mochao. Ay, papá. ¿Cómo vivirán los pobres, viejo? Porque nosotros los que tenemos mente bacana, vivamos bien. Nítido. Sin problema. Sin deberle a nadie. Ay, papá, se me arregló el día de motoconcho. ¡Wey! ¡Wey! ¡Motoconcho! ¡Dímelo! Coño, tú no me
esa gente son un lío, viejo. Uno no tiene papa. Cuando yo te llamo a ti, es para ganar cuarto, viejo. Para ganar cuarto, como todas las veces que me llamas. Dime rápido. Es un negocio, se pega un negocio, viejo. ¿Pero qué negocio? Es un negocio. Oye, estaba para Puerto Plata y yo traje como 25 sillas de esta, viejo. Ajá. Y la estoy vendiendo a 100 pesos. ¿A 100 pesos? Sí, está nuevo, viejo, ve. ¿Y es tuya? Sí, ¿es tuya? Porque sí es mío. Después, okay. 25 traje a Puerto Plata y nada más me queda esa, ve. No, no, como negociar. ¿Cuánto es, en serio? Rápame. Por 100 pesos le doy. 100 pesos. 100 pesos oro, como dicen los dominicanos. Pero cambio lo que están diciendo. Vamos a cambiar el lugar. Traemos una cerveza. Oye, papá, bueno, los negocios míos son claros, yo no engaño a nadie, viejo. Oye, viejo, no tenía menú. Entonces, ¿tú lo que vas a hacer? Ey, ahorita tú vas a buscar la de vuelta. Pues hoy viene. ¿Cogítelo tú? Sí, 100 pesos, hijo. Vamos a tener una cerveza ya. Y ya, vamos ahí, claro, ¿verdad? No tengo nada. Para lo que Dios me tiene guardado, fue mucho los tropezones. ¿Cómo la vendieron? ¿Cómo, mano? ¿Puedes decir que le está así vendiendo la bañera? ¿Cómo la bajó de Puerto Plata? Pues me dijo. Hoy le dio 6 veces. 6 veces, pues me dijo que fuera a buscarle la vuelta y 500 pesos que le dijo así. Anda y diablo, mano. ¿Puedes decir que le está así? No, pues tú vas a ver cómo lo voy a llevar, yo lo voy a buscar. Tú vas a ver. Cuando yo cogí lucha, yo no te veía. Vamos, no. Ve. En la pelita de eso no me sumo, hombre. En el roca, hombre. Vaya, aquí, que pasa. Vaya, está loco, porque la vejez es una vaina, tú sabes, que uno... Pero es duro llegar ya viejo y sin tener mujeres. No, loco. Duro es tú tener 25 y que te canten 30 en la fortaleza. Ahí sí es duro, viejo. Ahí sí. Si fue así, no te vives. Loco, me tiene quillado ya, loco. ¿Y qué fue lo que pasó con él? El tipo está enamorado de una tipa que yo le he mandado obligado, viejo. Dame chequear a ver qué lo que quiere. Hoy tipo lleva el machete. Ese tipo es el pico. ¿Qué es el machete? ¿Tiene problema? No, viejo, yo soy agricultor, hermano. Y voy mal ahora, estoy vendiendo el machete por 50 pesos hoy. No tengo. ¿Y tú no
¿Qué pasa? Yo voy y lo cambio. ¿Sabes mala que estoy viejo para comer esa vaina? ¿Sabes? Que nos vemos ahora. Nosotros que estamos echados. Si usted piensa que va a esos 50, me voy yo.